Traigo otros, manitos. Los otros son bien grandes. Los otros sí van a necesitar una mesa, porque son grandes. A eso me olvidé decirle, que eso todavía no está completamente arreglado. Ya estamos grabando el video. La mesa sí, tal vez la voy a necesitar para la computadora. Sí, gracias. Decirle a... Hola, sacame la... la computadora de ahí. Jai Radha Madhava. Jai Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari. Jayo Kunja Vihari. Gopi Jana Valava, Giri Vardhani, Jayo Giri Vardhani. Jayo Giri Vardhani, Braja Janaranjana, Jayo Braja Janaranjana, Yashodana, Jayo Janaranjana, Jayo. Jamuna Tira Banachari, Jayao
Raja Bihari. Jamunakira Vanachari Jayo Punjabi Bhari. Banachari Jayo Punjabi Hari Bolo Jamuna Tira Banachari Jayo Punjabi Hari Jamuna Tira Banachari Jayo Punjabi Hari Jamuna Tira Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oranga Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jai Guru Dev, Jai Pataka Maharaj, Jai Pataka Maharaj, Jai Pataka Maharaj, Jai Pataka Maharaj, Bolo Maharaj. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jayam Vishnu Pada Paramahansa Parivraka Charisto Tarasata Shri Shimadavai Charana Ravinda Bhaktivinanda Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai Iskon Guru Vrinda Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Haridasta Kurki Jai Premsiko Hosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Nabadvi Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Jamuna Mata Ganga Mata Ki Jai Shri Indrasinghare Bhagavan Ki Jai Tulasi Devi Maharani Ki Jai Harinam Sankirtan Jaya Ki Jai Sankirtan Jaya Ki Jai La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada Ki Gaura Premanande Todas las glorias sean a los devotos reunidos Todas las glorias sean a los devotos reunidos Todas las glorias sean a los devotos reunidos todas las glorias sean a su señoría Shri Shri Guru y Goranga Nitai Ok. Necesito un Bhagavatam. No tengo conexión a internet aquí. ¿Acá en el celular puede ser? Sí, puede ser. Y necesito. No, los tengo acá. Bhagavatam 8:24. Sí. Thank you.
Bueno, buen día a todos. Hare Krishna. Muchas gracias por seguir siempre adelante en este camino de la conciencia de Krishna. Es un placer encontrarme con caras de amigos de muchos años. Poder volver a tener la fortuna de asociarme con ustedes, poder volver a tener la fortuna de visitar este hermoso templo que tenemos aquí en Perú. Muy agradecido por la invitación. Esperamos que todos estén felices en sus respectivas vidas espirituales. Y me pidieron que, bueno, si podía hablar algo acerca del Srimad Bhagavatam, pero relacionarlo con la aparición trascendental de su santidad Jayapataka Swami Maharaj Ki. Entonces ayer, bueno, acabamos de llegar, recién nos bajamos del avión en Lima y vinimos directo del aeropuerto para aquí. Estamos viniendo desde Arequipa. Ayer tuvimos un bonito también Vyasapuya de Jayapataka Swami Maharaj ahí, muy emotivo, los devotos, muchos devotos antiguos, expresaron sus palabras de agradecimiento y afecto hacia Maharaj, y se volvió todo muy extático y muy agradable de participar. Creo que estos encuentros de apreciación hacia el maestro espiritual deberían ser más seguidos, no solamente una vez al año. Porque en realidad ahí uno puede sentir lo que significa construir relaciones de afecto entre los Vaishnavas, ¿no? Como hemos estado hablando todos estos días desde que llegué de Argentina, hemos estado haciendo hincapié en el tema de la construcción del afecto de corazón a corazón de los Vaishnavas, que es lo que nos va a hacer fuerte de cara al futuro. Y como decíamos también, a veces venimos de la experiencia del mundo material y venimos con la inercia, ¿no?, de la misma modalidad o el mismo humor que traemos del mundo material, lo traemos adentro de la escuela, esta escuela en la que estamos viviendo y estamos tratando de aprender qué significa ser un sirviente incondicional de los Vaishnavas. Y a veces sin querer traemos esa misma experiencia adentro de la institución. Y bueno, obviamente no es muy agradable para muchos de nosotros. Por eso es que tenemos que intentar sobrellevar ese tipo de inercia que traemos al mundo material y desplegar y tratar de vivenciar y construir un ambiente Vaikunta, ¿no?, dentro de ISKCON, dentro de la institución. Porque como decíamos, esta es una escuela donde aprendemos a servir incondicionalmente a los Vaishnavas. Todos estamos acá porque queremos ir a Goloka Vrindavan, ¿verdad? O no, o alguien tiene otro proyecto. Sí, cuando hablemos del Artha, ¿no?, corremos la cortina de la energía ilusoria y Krishna misericordiosamente nos muestra de qué se trata la cosa, ¿no?, a donde queremos ir, ¿no?, de vuelta a casa. Pero para poder entrar ahí, como he estado diciendo estos días, no basta con el carnet de ISKCON, ¿no? Si no es que uno llega ahí, ¿no?, tengo el carnet de ISKCON, ¿me deja pasar? No. No pasa por ahí, pasa por tener el corazón purificado de manera tal que uno aprenda a servir incondicionalmente a los Vaishnavas, no solo al maestro espiritual, a los Vaishnavas en general. Porque si en realidad uno va a ir a un lugar donde está lleno de Vaishnavas y hay vacas también, ¿a qué va a ir ahí si no tiene la idea de servir incondicionalmente a los Vaishnavas? Por lo tanto, estamos en esta escuela en la que, bueno, dentro de ciertos condicionamientos estamos tratando de purificar el corazón para aprender de qué se trata la cosa, ¿no? Es así como a veces Prabhupada da el ejemplo de que la gente que está en la prisión, ¿no?, está ahí encerrada en la prisión porque no puede salir al mundo debido a que infringe la ley, rompe la ley. Y como no está de acuerdo a la ley que reina en la sociedad, se los encierra entre paredes. Pero dentro de la cárcel a veces hay algunos que se portan mejor. Por ejemplo, ahí en Argentina, cuando vamos a hacer prédica carcelaria, está el pabellón de los religiosos. Hay evangelistas, cristianos, ¿no?, testigos de Jehová, hay varias personas ahí. Y entonces tienen su lugar aparte, tienen sus propias celdas ahí, porque dice, bueno, de todos los que están acá, estos se están portando mejor. Y ya están como aprendiendo, ¿no?, y están capacitándose para volver a salir afuera. De la misma manera, nosotros estamos en esta escuela de ISKCON en la que, digamos que somos prisioneros de primera clase, podríamos decir, estamos tratando de curarnos de la enfermedad del mundo material
para poder cualificar y entrar de vuelta a casa, de vuelta a Dios, ¿no? Entonces, normalmente tenemos ese tipo de sentimientos con el guru más que nada, pero a veces los Vaishnavas más o menos que quedan en segundo plano con respecto a esto, ¿no? Y un muy bonito significado en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, en el texto 11, en el significado Prabhupada dice que Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que aquel que adora la deidad del templo, ¿no?, pero que no presta la debida atención o el mismo respeto a los devotos, en realidad está adorando en vano a la deidad. Y dice, eso se experimenta normalmente en la plataforma de Kanista Adhikari, cuando somos todavía muy nuevitos y no tenemos mucha experiencia, muchas realizaciones en el corazón acerca de qué significa vida espiritual. Entonces estamos muy absortos en la deidad, pero con las personas, con los devotos, no tenemos la misma consideración. Y Prabhupada dice, pero uno se olvida, precisamente por la ignorancia a la que estamos sujetos, de que en el corazón de cada uno de los Vaishnavas está Krishna en la forma de Paramatma. También hay una deidad ahí que tenemos que adorar, no solamente el devoto, sino la deidad que está en el corazón de cada devoto. Y por supuesto Krishna declara, ¿no?, que no es mi devoto aquel que es mi devoto, sino que es mi devoto aquel que es devoto de mi devoto, ¿no? Por lo tanto, Krishna se complace más cuando uno tiene la predisposición a amar a su devoto que a amarlo a él directamente. Y bueno, esa es la escuela en la que estamos. Cualquier otro que piense que esto se trata de otra cosa está en el lugar equivocado, ¿no? Estamos aquí para aprender. Y cuando se presentan las oportunidades de demostrar hasta qué punto soy incondicional con los Vaishnavas, es el momento de la prueba, ¿no? Como le decía a los devotos estos días pasados, todas las mañanas recitamos el Sikshastaka, acá también, ¿no? Casi todos los templos se recita el Sikshastaka. Y el tercer shloka del Sikshastaka dice, Trinada pisunichena tarora pisa ishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Y dice que uno debe ser más bajo, o sentirse más bajo que la hoja seca en la calle, más tolerante que un árbol, estar dispuesto a prestar reverencia a todas las entidades vivientes. Y en ese estado mental, dice, uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. Y cuando en realidad se presenta esa oportunidad de demostrar qué tan tolerante soy, qué tan humilde soy, ¿no?, a veces viene alguien y me dice, pero no sabe, me enteré que alguien anda diciendo esto de usted. Y uno automáticamente, en vez de tener el verso como guía, dice, ¿quién dijo eso de mí? ¿A dónde están? ¿Cómo pueden decir eso a mí? ¿No? Prabhu, dijeron que usted es un caído, ¿no? Y como le digo a los otros, en realidad uno tendría que decir, sí, soy un caído, por eso estoy acá, ¿no? Si no, estaría en el mundo espiritual. Así que uno tiene que aceptar eso y en realidad poner a prueba el verso que recitamos todos los días, pero no lo tenemos muy incorporado todavía, ¿no? Cuando nosotros logramos pasar la prueba y decir, sí, Prabhu, la verdad que sí, dígale a ese devoto que gracias por hacerme recordar, ¿no?, mi posición de caído, ¿no?, y lleno de malas cualidades, ¿no? Entonces en ese momento uno pasa la prueba y dice, ah, y Krishna está viendo acá en el corazón todo lo que sucede, ¿no? Y dice, ah, este está aprendiendo, ya está cualificando para entrar de vuelta a casa. Bueno, y entre todos los Vaishnavas, ¿no?, obviamente el más querido para nosotros siempre es su gracia al maestro espiritual, ¿no?, nuestro Diksha Guru. Ahora bien, es interesante también saber, ¿no?, que de acuerdo a Bhaktivinoda Thakur, los Siksha Gurus son más importantes en términos trascendentales que el propio Diksha Guru, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros Siksha Gurus? Pregunto. Primero Srila Prabhupada. ¿Ah? Primero Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. ¿Y quién más? ¿Quiénes son nuestros Siksha Gurus? Sí, todos los devotos, porque todos los devotos están en el día a día nosotros, ¿no? Nosotros todos los días tenemos una lucha con nuestra propia vida espiritual y ahí tenemos al lado siempre los devotos amigos que están, dale Prabhu, vamos a cantar la ronda, vamos a salir a Sankirtan, no, madrecita, no se preocupe, yo la voy a ayudar con el servicio de la Deidad, ¿no? Ni, pero que estoy perturbado, no se perturbe Prabhu, ¿no? Y ahí tenemos en el día a día a alguien que nos está poniendo el hombro, nos está ayudando. Esos son nuestros Sikshas. El maestro espiritual viene una vez cada tanto, ¿no?, en el mejor de los casos. En este caso Maharaj, ahora que tiene su cuerpo muy enfermo, le cuesta viajar, aún así él sigue viajando y sigue iniciando y sigue instruyendo, ¿no? Pero en realidad cuando nosotros nos ponemos a pensar quiénes son los que están día a día con nosotros dándonos aliento, ayudándonos en nuestra vida espiritual, son los devotos, ¿no?
Esos, dice Bhaktivinoda Thakur, son inclusive más importantes en un sentido trascendental que el propio Diksha Guru. Así que siempre tenemos que considerar a quienes tenemos alrededor de una manera muy especial. Y sobre todo siempre estar dispuestos a buscar las buenas cualidades que esos devotos tienen y apreciarlas, ¿no? Apreciarlas. Entonces vamos a leer el verso de hoy del Srimad Bhagavatam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasa tato yajamudirayat nasta prayeshu avadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utama shloke bhaktir bhavati nashtiki krishna svadam upagate dharma jnana divisa kalaunasta drishamsha puranarko dunodita om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya. Antes de leer este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer sus respetuosas reverencias a Nara Narayan Rishi, el ser humano original, supremo, a Sri Narayan, la suprema personalidad de Dios, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, su autor. Por leer regularmente este Srimad Bhagavatam en compañía de devotos y por prestar servicio devocional al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio trascendental a Uttama Shloka, aquel que es alabado con canciones trascendentales, se establece en el corazón como un hecho irrevocable. Este Srimad Bhagavatam ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por el conocimiento, la religiosidad, etc. Las personas que hemos perdido la luz debido a la oscuridad de Kali, habremos de recibir luz de este Purana Inmaculado. Jai Srimad Bhagavatam Amala Purana Ki Ya. Entonces estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 8, texto 24, que dice lo siguiente. ¿Se puede ponerle un poquito más de brillo a esto? Ah, acá, ¿no? Ah, ahí está, ahora sí, ya. Tasyam shadisha ushatim navakanjamalam. ¿Ese es el verso? Sí. No, está mal copiado. 8.24 era. Ok, lo leo yo, no hay problema. Tasyam desha ushatin navakanjamalam madhyam madhubratta baruta giropu stam tasto nidayagnikate tatpuraha swadhamma sabridaha shabikasham nayane najata. Vamos a ver si es ese el verso. No, ese es el verso. Ok. Estaba bien. Entonces 48. Vamos a buscar. Tiene internet esto, ¿no? Sí, ok. Perdón. En realidad lo traía en mi computadora, pero me olvidé que no tenía internet. Ok. 8. Canto 8. Texto. El problema es que acá en este lugar me llega hasta el 46. ¿Ah? ¿Tenés ahí 8:48? Si no, tal vez alguien me puede pasar. 8:24:48. Sí, no, no sé. Tal vez alguien me puede convidar. Luis, habilitame en internet. ¿Está? Ok. Muchas gracias. Ok, vamos de nuevo entonces.
Yatseva Yagner Ivarudra Rodanam. Yatseva Yagner Ivarudra Rodanam. Pumam Vijahyam Malam Atmanastamaha. Pumam Vijahyam Malam Atmanastamaha. Vajeta Varnam Nijamesha Swabhyayo. Vajeta Varnam Nijamesha Swabhyayo. Bhujatsa Ishaha Paramo Gurur Guru. Bhujatsa Ishaha Paramo Gurur Guru. Yatseva Yagneri Varura Rodhanam. Pumam Vijahyam Malam Atmanastamaha. Bhajeta Varnam Nijamesha Swabhyayo. Bhujatsa Isha Paramo Gurur Guruhu. ¿Alguien más, madres? Yatseva Yagneri Varudra Rodhanam. Pumam Vijahyam Malam Atmanastamaha. Bhajeta Varnam Niyamesha Swabhyayo. Bhajat Saisha Paramo Gurur Guru. Palabra por palabra, repitan por favor. Yatsevaya. La Suprema Personalidad de Dios. ¿Por servir a quién? Agnehe. En contacto con fuego. Iba. Tal y como es. Rudra Rodhanam. Un trozo de oro o plata se purifica. Pumam. Una persona. Vijahyat. Puede abandonar. Malam. Todas las cosas sucias de la existencia material. Atmanaha. Del propio ser. Tamaha, la modalidad de la ignorancia, por cuya influencia se realizan actividades piadosas e impías. Vajeta, puede revivir. Varnam, su identidad original. Niyam, la propia. Eshaha, así. Saha, él. Avyayaha, inagotable. Bhujat, que él sea. Saha, él. Ishaha, la Suprema Personalidad de Dios. Paramaha, el Supremo. Guru Guru, el maestro espiritual de todos los demás maestros espirituales.
Traducción. Quien desee liberarse del enredo material debe dedicarse al servicio de la Suprema Personalidad de Dios y abandonar la contaminación de la ignorancia, que se presenta en forma de actividades piadosas e impías. Con ello, recuperará su identidad espiritual, del mismo modo que un trozo de oro o de plata se desprende de todas sus impurezas al ser sometido a la acción del fuego. Que esa Suprema Personalidad de Dios inagotable sea nuestro maestro espiritual, pues él es el maestro espiritual original de todos los demás maestros espirituales. Nuevamente, quien desee liberarse del enredo material debe dedicarse al servicio de la Suprema Personalidad de Dios y abandonar la contaminación de la ignorancia que se presenta en forma de actividades piadosas e impías. Entonces, acá uno se puede hacer ya la primera pregunta. ¿Cómo es que la modalidad de la ignorancia tiene actividades piadosas e impías? Se supone, ¿no?, que la modalidad de la ignorancia, uno comete solamente actividades impías por ignorancia. Pero en realidad, desde el punto de vista espiritual, tanto las actividades piadosas como las actividades impías o pecaminosas son ignorancia, porque nos atan al ciclo de nacimiento y muerte, ¿no?, la rueda de samsara. Uno puede hacer actividades piadosas y alcanzar los planetas celestiales, ¿no?, por adherir al beber el jugo Soma y al principio de los tres Vedas, como dice el Bhagavad Gita, y uno alcanza de esa manera los planetas de los piadosos, ¿no? Pero tan pronto como el resultado sea de sus actividades piadosas se agota, uno vuelve a caer, ¿no?, al universo material, al mundo terrenal, ¿no? Y ahí tiene que empezar a juntar karma de nuevo, si quiere volver a disfrutar un rato en los planetas celestiales. Siempre les digo a los devotos, eso es como cuando uno trabaja todo el año para ir de vacaciones, ¿no? Uno labura todo el año, ¿no?, y se esfuerza bastante por sacar un pasaje para el Caribe, ¿no? Dice, bueno, me voy a pasar unos días al Caribe, paraísos celestiales, playas con arena blanca, playas de un color así, turquesa, mujeres bellas que lo reciben a uno en el aeropuerto, ¿no?, bailando. O sea, y uno trabaja todo el año para ir ahí, ¿no? Y dice, bueno, a ver, me compré el pasaje, pude sacar el hotel, ¿cuántos días? 15 días, ¿no? Ya, 15 días. Trabajé todo el año para estar 15 días, ¿no?, en los paraísos celestiales. Al día 14 y medio, te golpean la puerta del cuarto, te dicen, señor, se le acabó el crédito, la tarjeta, tiene que volver a casa, ¿no? Y uno, ¿no?, vuelve, ¿no?, con la cabeza agacha otra vez a trabajar todo el año para volver a ascender a los planetas celestiales en el mundo material. Es lo mismo, pasa lo mismo, cuando uno desarrolla actividades piadosas en el mundo material, asciende a los planetas celestiales, ¿no? Pero ahí dice, traividiamanso mapa puta papás yagyaris tua sarga tim pratayante te puniam asadya surendra lokam divyan divide babogan, ¿no? Y uno dice, divyan divide babogan, disfruta ahí de deleites divinos, ¿no? ¿No? Pero después dice, tetan bukta sarga lokam vishalan kshinye pur nye martya lokam vishanti evan trai dharmam anuprapana kamakaman gata gatan kamakamalavante, ¿no? Y dice uno, pero tan pronto como disfruta ahí de deleites divinos y el resultado de sus actividades piadosas se agota, uno vuelve a caer, ¿no?, a los planetas Marte, a loca. Así que dice, de una manera muy concluyente, Krishna ahí, tan solo por ejecutar toda esta austeridad, lo único que uno alcanza es el repetido ciclo de nacimiento y muerte, ¿no? Entonces acá cuando vemos que está hablando de que desarrollar actividades piadosas también está considerado en la modalidad de la ignorancia, se refiere obviamente a que nos condicionamos a disfrutar de los planetas celestiales, pero no escapamos a la rueda de samsara, ¿no? ¿Y qué decir si vamos a los planetas inferiores? No infernales, inferiores, ¿no?, debido a nuestras actividades. También ahí es tanto el sufrimiento, ¿no?, tanto el sufrimiento que no podemos pensar en la trascendencia, y tan pronto como expiamos esas actividades pecaminosas, otra vez se nos da la oportunidad de volver al lugar donde se generan o actividades piadosas o pecaminosas, o sea, los planetas medios, o en este caso el planeta terrenal, el planeta Tierra. Así que desde el punto de vista de la trascendencia, hacer cosas buenas y hacer cosas malas es ignorancia, ¿no? Entonces dice, debe abandonar la contaminación de la ignorancia que se presenta en forma de actividades piadosas e impías.
Con ello, recuperará su identidad espiritual del mismo modo que un trozo de oro o de plata se desprende de todas sus impurezas al ser sometido a la acción del fuego, ¿no? Como saben, para purificar el oro y en realidad toda cosa que necesita ser purificada a veces es necesario que se ponga en el fuego, ¿no? El oro se purifica mientras más es sometido al fuego, más expele sus impurezas y el oro brilla cada vez más puro. Por ejemplo, el jugo de la caña de azúcar lo ponemos al fuego, se empieza a condensar cada vez más, ¿no? Primero viene la melaza, ¿no? Y después el azúcar y después el azúcar candy, ¿no? Y me recordé que hay un pasaje muy bonito que dice, de la misma manera que el oro, para que se vuelva más puro, tiene que ser sometido al fuego, de la misma manera que la caña de azúcar, para extraer su dulzura, tiene que ser machacada, ¿no? De la misma manera, el devoto del Señor, para probar su carácter virtuoso de devoto del Señor, tiene que ser sometido a pruebas. Y es cuando ahí realmente el devoto manifiesta su carácter, ¿no? Como Vaishnava. Y ve, al final del verso viene una súplica. Que esa suprema personalidad de Dios inagotable sea nuestro maestro espiritual, Adiguru. Pues Él es el maestro espiritual original de todos los demás maestros espirituales, significado por Srila Prabhupada. En la vida humana tenemos el deber de someternos a austeridades para purificar nuestra existencia, ¿no? Justo estábamos hablando también el otro día con los devotos de que a medida que pasa el tiempo nos volvemos más kaliyugueros, ¿no? Muchos devotos cuentan de la gloriosa, de las glorias del Perú, ¿no? De la época antigua, la época de oro, ¿no? De la conciencia de Krishna. Y entonces yo decía, ¿y por qué no la tenemos ahora en la época de oro? Una de las cosas que yo pienso es que en esa época los devotos daban el 100% de su vida, ¿no? a la misión de Srila Prabhupada. Después, bueno, algunos devotos se casaron, empezaron a hacer sus negocios, ¿no? Y es como si yo no doy el 100% a Krishna, bueno, Krishna tampoco es que reciproca el 100%. Krishna dice, ¿no? Ya tamam prapadyante tam stataiva vayami aham. En la medida que tú te rindes a mí, yo reciproco. Por lo tanto, en esos años en que la entrega era absoluta y total, ¿no? Uno dejaba a la familia. Muchos devotos me contaban que se iban escondidos de la familia porque le decían que se iban a la universidad a estudiar y en realidad se iban a vivir al templo, ¿no? O sea, se rendían el 100% y por supuesto la reciprocidad de Krishna en términos de felicidad en el corazón también era el 100%, ¿no? Pero eso no es que pasó y no puede volver. En realidad, de hecho, puede volver, ¿no? Entonces solamente es nuestra decisión, ¿no? Hacer que las épocas de oro de Perú vuelvan de nuevo, ¿no? ¿Y por qué solo épocas de oro y no de platino, que es más caro que el oro todavía, ¿no? ¿Okay? En la vida humana entonces tenemos el deber de someternos a austeridades para purificar nuestra existencia. Sí, ¿no? Krishna no es barato. Tapo divyam putrakayena sattvam sudyet. Debido a la contaminación de las modalidades de la naturaleza material, permanecemos en el ciclo de nacimientos y muertes. Karananguna sanguasya sadasat yoni janmasu. Bueno, este verso es un verso del Bhagavad Gita, si no me olvido, del capítulo 13. Prakriti, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Alguien se acuerda? Prakriti. No, ese es otro. Purusha prakriti stohi. Bunte prakriti insanguna. Karananguna sanguasya sadasat yoni janmasu. Eso dice que en realidad la entidad viviente anda divagando por todo este universo material, aceptando y rechazando distintos tipos de cuerpos, ¿no? Y en ese repetido ciclo de nacimiento y muerte se encuentra con el bien y el mal entre las distintas especies de vida. Prabhupada está utilizando este verso para respaldar lo que está diciendo. En el caso que dice, debido a la contaminación de las modalidades de la naturaleza material, permanecemos en el ciclo de nacimientos y muertes. Guna sangosya, dice el verso. O sea, uno se asocia, sanga, ¿con qué? Con las gunas, ¿no? Y debido a que se asocia con las tres modalidades de la naturaleza material, y de acuerdo al deseo, va obteniendo distintos cuerpos, de acuerdo al deseo y obviamente a su karma generado, ¿no? Porque uno puede desear mucho, pero a ese deseo lo tiene que acompañar un sukriti, un karma, un dinero. Yo puedo desear mucho ir al Caribe, pero si no tengo el dinero no puedo, ¿no? Y recuerdo que los devotos contaban un pasatiempo que decía que había una persona que tenía un deseo muy grande de ser líder,
Yo quiero ser líder, quiero ser líder y voy a ser líder, ¿no? Y siempre estaba en esa, con ese, alimentando ese deseo. Pero el karma no le daba para mucho. Por lo tanto, en la próxima vida nació como el líder de una jauría de perros. Por lo tanto, el objetivo de la vida humana es que nos purifiquemos de esa contaminación, de manera que recuperemos nuestra forma espiritual y no tengamos que pasar de nuevo por el ciclo de nacimientos y muerte. ¿Quién quiere pasar de nuevo por el ciclo de nacimiento y muerte? Bueno, nadie levantó la mano, qué bueno. El proceso descontaminante recomendado es el servicio devocional del Señor. Hay diversos procesos de autorrealización como el karma, el jnana y el yoga, pero ninguno de ellos puede equipararse al proceso del servicio devocional. Por lo tanto, la conclusión del Bhagavad Gita, ¿cuál es? Sarva dharmam parijaya mamekam sharanam braya aham tuam sarva papevyo mokshai shami masucha. Dice, sí, abandona todas esas especulaciones. Abandona el tema del karma, ¿no? Deja de ser un karma kandi. Abandona el tema del jnana, deja de ser un jnana yogi. Abandona el astanga yoga, ¿no? Y tan solo ríndete a mí. Yo te libraré de todo y te protegeré de todas las reacciones porque no temas, dice Krishna. Masucha. Del mismo modo que el oro y la plata no quedan limpios de toda contaminación material por el simple hecho de lavarlos, sino que es necesario someterlos a la acción del fuego, la entidad viviente puede llegar a ser consciente de su propia identidad con la práctica del servicio devocional, yachevaya, pero no mediante el karma, el jnana o el yoga. De nada servirán el cultivo de conocimiento especulativo o las prácticas gimnásticas del yoga. Ahora bien, en este verso, la palabra varnam, ahí está, vajeta varnam. La palabra varnam se refiere al lustre de nuestra identidad original. El lustre original del oro y la plata es brillante. Del mismo modo, el lustre original del ser vivo, que es parte del Satchit Ananda Vigraha, es un lustre de Ananda, de placer, Ananda Mayo Vyasat. Y eso está comprobado, ¿no? Cuando los devotos están situados en una buena situación espiritual, cómo brillan, ¿no? Dicen, oh, como dicen los yankees, dicen, bright face, ¿no? Mismo me acuerdo que la canción que George Harrison le escribió a los devotos, he comes the sun, churururu, he comes the sun, decía, he comes the smile returning to your faces. Y ellos están diciendo cómo ellos, George Harrison, cuando veía que los devotos venían, los veía brillantes, ¿no? Los veía brillantes. Y eso no es solamente una experiencia para los devotos, es una experiencia para la gente que no es devota también, ¿no? Entonces él, George Harrison decía, ellos brillan como el sol, ¿no? Cuando vienen. La sonrisa ha retornado a sus caras. Toda entidad viviente tiene el derecho de llegar a ser anandamaya, o sea, a ser feliz, a tener una situación de felicidad, de anandamaya dichosa, pues es parte del Satchit Ananda Vigraha. Krishna, del Satchit Ananda Vigraha, Krishna. ¿Qué necesidad tiene el ser vivo de padecer sufrimientos debido a la suciedad y a la contaminación de las modalidades de la naturaleza material? La entidad viviente debe purificarse y recuperar su swarupa, su cuerpo, su identidad original. Eso solo puede lograrlo por medio del servicio devocional. Por lo tanto, debemos seguir las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, a quien en este verso se califica de Guror Guru, es decir, el maestro espiritual de todos los demás maestros espirituales. Sí, acceder a un maestro espiritual fidedigno tampoco es una cosa sencilla. El mundo está lleno de engañadores, ¿no? Y engañados. Yo recuerdo inclusive que una vez estaba en Brindavan, estaba haciendo parikram por el Sevakunya, y en el medio del Sevakunya, no sé si ustedes se acuerdan, hay un pequeño templito. Uno va caminando por el bosque y se encuentra con un templito, una deidad de Radha Krishna, ahí. Entonces yo entré al templo y había el Puyari, estaba acostado así tirado durmiendo ahí en el piso del templo, ¿no? India. Entonces se despertó cuando me vio entrar y me dice, Shida Pranali, do you want Shida Pranali? O sea, ¿usted quiere saber quién es espiritualmente su forma eterna? Yo le digo, ¿cuánto me pido?
$50,000. Denme $15,000 y yo le digo quién es usted en el mundo espiritual. Y cualquiera con un grado de ignorancia, y si tiene el Lakshmi, yo no lo tenía igual. Y si lo hubiera tenido, obviamente tampoco se lo daba. Pero a veces alguno, ¿no?, con el afán de saber quién soy en mi vida espiritual, ¿no?, le paga, ¿no?, a un tipo para que te diga, en realidad te va a estafar. Por eso es que en realidad la herencia de un maestro espiritual fidedigno no pasa por una cosa tan barata, ¿no? La entidad viviente debe purificarse y recuperar su forma espiritual original, pero eso solo puede lograrlo por medio del servicio devocional. Por lo tanto, debemos seguir las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, a quien en este verso se califica de Guror Guru. Misión de Guru. Yare de Katare Kaha Krishna Upadesh. El Guru genuino es aquel cuyos consejos a sus discípulos están en estricta conformidad con los principios dictados por Krishna. El genuino es aquel que ha aceptado como Guru a Krishna. Ese es el sistema de Guru Parampara. El Guru original es Vyasadeva, pues él es quien dictó el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, donde todo lo que se dice está relacionado con Krishna. Por esa razón, el Guru Puya se conoce con el nombre de Vyasa Puya. En definitiva, el Guru original es Krishna y su discípulo es Narada, cuyo discípulo es Vyasa. De ese modo, eslabón tras eslabón, entramos en contacto con la cadena del Guru Parampara. No es posible ser Guru sin conocer los deseos de la personalidad de Dios Krishna o de su encarnación. La misión del Guru es la misión de la Suprema Personalidad de Dios, propagar la conciencia de Krishna por todo el mundo. Srimad Bhagavatam Mala Purana ki. Entonces no es posible ser Guru sin conocer los deseos de la personalidad de Dios Krishna. ¿Qué significa eso? Que en realidad, así como Prabhupada nos dio el Bhagavad Gita tal como es, el mensaje que viene a través de la cadena de sucesión discipular es el mensaje espiritual tal como es, ¿no? Srila Prabhupada explicó que en realidad el propósito del Bhagavad Gita es que la gente se vuelva devota de Krishna. Por eso Prabhupada dijo que el Bhagavad Gita tal como es significa que hay que entender el Bhagavad Gita tal y cual Krishna quiere que sea entendido, ¿no? ¿Se acuerdan? Mismo en la introducción del Bhagavad Gita, Prabhupada menciona esto, que cuando él llegó a Occidente le dijeron, ¿y para qué tan otro Bhagavad Gita si ya tenemos como 200 traducidos al inglés? Y Prabhupada dijo, sí, pero ninguno produjo el efecto que tiene que producir el Bhagavad Gita, que es que la gente se vuelva devota de Krishna, ¿no? Por lo tanto, el Bhagavad Gita tal como es significa el Bhagavad Gita con el mensaje que Krishna quiere dar y quiere que sea entendido. Y de la misma manera, el mensaje que viene a través de la sucesión discipular es el mensaje que Krishna quiere que se entienda y que el Guru se encarga de distribuir cuando ha comprendido cuál es el mensaje que Krishna quiere que se dé. Por lo tanto, en ese sentido trascendental, el Guru y Krishna no son diferentes, ¿no? Hay también un bonito lila en el que Srila Prabhupada le preguntaba a una niña, hija de sus discípulos, no me acuerdo bien quién era el discípulo, pero él le preguntó a la niña, ¿no?, Krishna Dasi, ponga que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Krishna Dasi, ¿quién es Krishna?, le dijo. Y la niña le dijo, Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. Ven, dice. Ella es Guru, dijo Prabhupada. Ella, a todas las personas que vienen, ¿no?, al templo o visitan el templo, cuando los ve, les da un libro y le dice, ¿sabes quién es Krishna? Y la gente dice, no, bueno, Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. Dice, ella está dando el mensaje tal y cual lo escuchó del Guru. No está cambiando ni adaptando nada. Ella es el Guru también. Así que en ese sentido, ¿no?, como aprendemos también, aquel que repite el mensaje y adhiere al principio del mensaje puro, del devoto puro, también debe ser considerado una persona pura, un devoto puro. Aún que inclusive esas personas puedan tener algunas faltas todavía en su carácter que debe purificar con la práctica del servicio devocional. Así que bueno, hoy día estamos obviamente honrando a, creo, una de las más grandes personalidades que tenemos en el movimiento, afortunadamente todavía lo tenemos, a Su Santidad Yapataka Maharaj Ki. Y bueno, la verdad que tengo muchas historias con él, afortunadamente, pero les voy a contar, les puedo contar un par, no sé qué hora es, ya estamos con el tiempo. Okay, ¿alguna pregunta sobre la clase o sobre lo que hablamos?
¿Algún debate filosófico que quieran plantear? ¿Desafíos? Diría mi amigo Jagat Bandhu, ¿donaciones? Ok, una vez estaba en el templo de Chile y estaba Jayapataka Maharaj y estaba Guru Maharaj, mi Guru Maharaj Bhaktivedanta Swami. Estaban los dos visitando el templo de Chile para un ratayatra y yo estaba como sirviente de mi Guru y tenía un amigo que a lo mejor ustedes conocen, Surya Ram Prabhu, que estaba de asistente de Jayapataka Maharaj. Entonces, en la mañana desayunaban juntos Maharaj Jayapataka y Bhaktivedanta Swami. Entonces, obviamente, no sé si ustedes seguramente saben cómo desayuna Maharaj Jayapataka, una mesa así gigante llena de preparaciones, ¿no? Que todos los discípulos le cocinan con mucha alegría siempre. Y mi guru, bueno, estaba comiendo su plato de prasada. Entonces, en un momento mi guru tenía que hacer algo y entonces termina de comer rápido y se para y dice, Maharaj, disculpe, me tengo que retirar. Ok, dice Maharaj. Bueno, y mi guru se fue. Entonces yo levanto la bandeja de remanentes de mi guru, ¿no? Y Maharaj me dice, Baladeva, espéreme. ¿Qué, Maharaj? Deme un remanente de su guru, me dice. Y yo me quedé así, no sabía qué hacer, ¿no? Y entonces me quedé medio especulando, no sabía qué hacer. Y me dijo, deme un remanente de su guru. Entonces viene Surya, mi amigo, ¿no? Y se pone al lado, hace lo que mi guru te dice. Dale un remanente. Entonces yo agarré y le saqué una bolita dulce y se la di, ¿no? Y él agarró y la comió. ¡Aribol! Dijo, ¿no? Y entonces yo me quedé súper preocupado, así, digo, si mi guru se entera que le estoy de remanente, ¿no? Me va a masear. Entonces Maharaj me dice, venga, acérquese. Entonces yo me acerqué, me dice, quédese tranquilo, este va a ser nuestro secreto. Ya, Pataka Swami Maharaj ki. Otra vez estábamos, esa es una, inolvidable, ¿no? Estábamos remando con los botes por el Ganges, en el horizonte estaba saliendo el sol así, íbamos con las barcazas haciendo el parikran de Mayapur y Maharaj tomó el megáfono y iba liderando el bote que iba adelante, ¿no? Iban cuatro mridangueros y Maharaj iba parado en el timón, ¿no? En la parte de adelante del bote, no sé cómo se llama, la proa. Iba cantando, ¿no? Hare Krishna, Hare Krishna. Y todos los botes íbamos cantando, éramos como cuatro o cinco barcazas. Íbamos cantando y esa imagen es como, ¿no? Uno nunca se olvida de ese momento espiritual ahí. Amaneciendo, el sol saliendo por el horizonte, el Ganges, los devotos cantando, Maharaj liderando el kirtan. Fue una experiencia increíble. Y llegamos a la orilla para desembarcar, desembarcamos. Y los devotos cuando hace Parikran de Mayapur en esos años, eso fue en el año 97 o 98, van por la tierra y van con un camioncito que es como un kiosco, un almacén para proveer a los devotos de agua o lo que necesiten, ¿no? Y cuando nosotros desembarcamos en un lugar, al templo que había que visitar, ya estaban instalados los devotos ahí esperándonos, que nosotros veníamos por bote. Entonces cuando yo me acerqué al kiosquito para ver, para comprar agua, y entonces empecé a ver todo lo que tenían los devotos ahí, y mientras estaba por comprar algo, Maharaj se acercó, se puso al lado mío y le dijo al devoto, que seguramente era su discípulo, dice, deme un dulce de mango. Y ahí en India los dulces son como, vienen encerrados en papel transparente así, son cuadraditos así, y están todos laminados de mango, dulce de mango, ¿no? Entonces Maharaj lo abrió, ¿no? Lo ofreció así, y yo estaba al lado mirándolo, así al lado pegado, y me dice, y entonces me dice, ¿quiere? Y le digo, sí, Maharaj. Entonces agarró, sacó una laminita, la comió y me dio remanente de la misma boca de él, ¿no? Y cuando todos los devotos vieron eso, hicieron ¡brú! Entonces, eran como 300 devotos. Se vinieron todos alrededor y yo me quedé encerrado con Maharaj así, al lado de él, ¿no? Y Maharaj empezó a comer y a repartir. A todos los devotos le empezó a dar remanentes, ¿no? Lo increíble fue que el dulce no se acababa nunca. Yo tengo esa experiencia, no sé, los devotos me dicen, no, bueno, te habrá parecido. No se acabó nunca. Y los 300 devotos tomaron remanente, ¿no? Todos se fueron con un pedacito de dulce remanente de Maharaj Jayapataka. Así que, bueno, Jayapataka Swami Maharaj ki. Y por último, quería también mencionar algo que mencioné anoche en el Vyasapuya, que es una experiencia personal. Cuando yo me uní a la conciencia de Krishna,
Siempre estábamos con los devotos buscando cosas así como milagrosas o místicas, ¿no? Para incrementar nuestra fe en el proceso. Porque al principio uno no entiende que la conciencia de Krishna tiene que ver con la felicidad que uno siente por ofrecer amor a Krishna, ¿no? O servicio devocional. Entonces siempre estábamos viendo, ¿no? Así cosas místicas. Y esas eran cosas que nos inspiraban en la vida espiritual. Pero hoy en día, a veces tenemos los milagros al mismo alcance de la vista y no somos conscientes de eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Maharaj Yagapataka sigue determinado con su servicio devocional a pesar de la condición material que tiene su cuerpo, eso no se puede creer, eso en realidad sí es un milagro. En realidad nosotros estamos viendo, somos testigos históricamente de un milagro, de una persona que en realidad, de acuerdo a los médicos, no podría estar viviendo debido a su condición. Sin embargo, él sigue ahí determinado, ¿no?, en su servicio devocional. A veces en la reunión, me ha tocado tener esa experiencia, a veces en las reuniones del RGB, a Maharaj apaga la cámara porque o a veces puede ser que está en el hospital o a veces están, ¿no?, lo están tratando. Y a veces la cámara se prende y uno lo ve a Maharaj que está en una situación, ¿no?, complicada materialmente hablando, ¿no? Sin embargo, él siempre está dando su lucidez y aportando sus ideas para solucionar situaciones de ISKCON. Y yo realmente, para mí es como, no lo puedo entender. No lo puedo entender porque en el caso, por lo menos en el caso mío, cuando uno tiene un compromiso con el servicio emocional, a veces porque está resfriado, porque le duele la cabeza o porque está un poco engripado, ¿no?, uno dice, no voy a hacer esto porque me duele la cabeza. Sin embargo, Maharaj, o sea, la condición de él, y aún así sigue determinado en hacer todo lo que hace, es increíble, ¿no? Por eso a veces también me da pena, he escuchado a veces, me da pena de algunos de sus discípulos que suelen decir cosas como, no, bueno, lo que pasa es que Guru Maharaj está enfermo, entonces le cuentan cosas que no son y él no puede saber bien. Realmente los que dicen eso no tienen ni idea, ¿no?, la claridad mental, la lucidez mental y la capacidad que tiene Maharaj a pesar de su condicionamiento físico, ¿no? Mi Guru Maharaj me contó que en una reunión del GBC en Mayapur, una vez, cuando Maharaj tuvo la enfermedad, llegó a las reuniones y entre todos los hermanos espirituales empezaron a decir, bueno, Maharaj, estamos muy lamentados, o sea, nos duele mucho la situación por la que estás pasando. Y entonces Maharaj dice, mi Guru estaba al lado, y dice, Maharaj dijo, no, lo que pasa es que ustedes tienen ese problema porque todavía se creen que son el cuerpo. Si nosotros no somos el cuerpo, somos almas espirituales. Y se paró de la silla de ruedas y dijo, ¡Gauranga! Y todos los devotos se quedaron, los hermanos espirituales se quedaron alucinados de cómo él, ¿no?, se levantó y hizo ese gesto. Así que bueno, muchas gracias por invitarme a participar en esta clase. Podría hablar muchas cosas más de la gloria de Maharaj, pero seguramente ustedes también tienen, como sus discípulos, tienen muchas cosas para decir y contar. Así que bueno, yo dejo acá, no sé cuánto tiempo normalmente se demoran con las clases. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, ¿levantó la mano alguien? Ah, perdón, creí que había levantado la mano. Ok, bueno, muchas gracias. Espero que sean felices. Jaya Pataka Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Go Premanande. Muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias. Maribor. Sí. Sería bueno. Dale.